La temporada de huracanes sigue activa en el Pacífico y el Océano Atlántico, y aunque aún se sienten los estragos que dejaron Helen en Estados Unidos y John en las costas del Pacífico mexicano, nuevas tormentas tropicales ya se están formando y aquí te decimos cuáles podrían o no impactar en México. Durante la mañana de este 2 de octubre se formó la depresión tropical número 3 en el Atlántico Oriental. Su centro se localiza a 690 kilómetros al suroeste de las islas Cabo Verde y a 6.250 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo, y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, dicho sistema evolucionará a la tormenta tropical Leslie. La depresión actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 55 km por hora, rachas de 75 km por hora y un desplazamiento hacia el oeste a 11 km por hora. De acuerdo con los pronósticos, la depresión evolucionará a tormenta tropical, mientras que el próximo sábado 5 de octubre, por eso de las 6 de la mañana, podría ganar fuerza hasta llegar a convertirse en huracán categoría 1. Sin embargo, se prevé que el huracán se encontrará a 5.220 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo, por lo que si dicho pronóstico se cumple, no representaría un riesgo para las playas mexicanas. Sin embargo, el servicio meteorológico se mantendrá atento a la trayectoria y estará informando a través de sus medios oficiales. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional alertó que la depresión tropical 11E se ubica frente a las costas de Oaxaca, sobre el occidente del Golfo de Tehuantepec, y se prevé que se intensifique la tormenta tropical Christie, dejando lluvias torrenciales puntuales extraordinarias en Oaxaca y Chiapas. El centro de la depresión tropical 11E se localiza a 55 kilómetros al sureste de Bahías de Huatulco y a 80 kilómetros al este sureste de Puerto Ángel, en Oaxaca. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora. Se prevé que este jueves 3 de octubre a la medianoche la depresión se convierta en la tormenta tropical Christie, mientras que el viernes 4 de octubre perdería fuerza para volver a depresión antes de tocar tierra en Oaxaca. Así es que ya lo sabes, parece que los días fríos y con lluvias continuarán en algunas partes del país. ¿Qué piensas de esta noticia? Déjanos tu comentario.